Muchas bendiciones, amada comunidad Anamkara, alma amiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por ser, gracias por estar. Suscríbete al canal, así seguimos en la plataforma de YouTube, que se nos pone un poquito exigente. Dame tu like, por favor, te doy las gracias, muchas gracias. Busca tu lugar cómodo. Mientras estás allí, en ese lugar que eliges, te comento que hace ya 4 años que este canal se creó. La comunidad Anamkara se creó en el año 2008. Ya llevamos 4 años y es momento de dejar de ser adolescentes y pasar a ser adultos. Por eso voy a intercalar decretos con mensajes y con enseñanzas. Ya es momento de dar ese salto, ya hace rato que tendríamos que haberlo dado. Respira. También quiero aclararte que yo no soy canalizadora, no sé qué es eso, lo siento. Tampoco sé de qué trata los canales que veo que todos los días tienen un mensaje de los ángeles. Sinceramente me parece que fuera como un horóscopo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Pero no lo siento como algo que me llegue a mi corazón. Y quizás esto a ti te dificulte, espero que no, porque es analizar juntos y juntas enseñanzas de grandes maestros, de grandes filósofos, de grandes metafísicos. Realmente esto es una joya, es un regalo inmenso. Respira en profundidad. Todo el aire cargado de vida. Y exhala por tu boca todas las preocupaciones, tensiones que no tienen que estar aquí. Relaja tus hombros, bájalos. El mayor secreto del mundo, hoy te lo voy a revelar. Suelta la carga de tus hombros. Sí, la divinidad, Dios, trabaja para ti. Suelta todo. Suéltate. Deja tus expectativas ante este video. Tienes que creer. Basada en mis estudios es que puedo organizar hoy esta enseñanza o este mensaje. Voy a una cita bíblica en Juan 10:34. Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, el cual dice: ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo. Siguiendo mis estudios bíblicos, ya que te dije que fui y soy católica, me sigo considerando católica, ni Jesús ni el salmista enseñaron que los seres humanos pueden llegar a ser dioses. En otros pasajes de la Biblia se enseña fuertemente y repetidamente que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios, el que vive en ti. Esto lo estoy diciendo yo. Y basada en la Biblia y las interpretaciones que va desde los mormones, los jesuitas, los católicos y el judaísmo. Todo eso estudié. En esta vida interpretamos al personaje, ¿sí? Tú interpretas un personaje y crees que eres el personaje. Ahora te voy a decir cómo llegas a ser Dios, a ser la divinidad. Somos Dios. Y al decir que somos Dios, nos referimos, y aquí es el cambio, corazón, mi Anamkara, que al decir que somos Dios nos referimos a la conciencia cósmica, a la conciencia cósmica, universal, no a Dios, el Dios sagrado de la Biblia, el Dios sagrado del judaísmo, sino a la conciencia cósmica, a estas nuevas enseñanzas, al despertar de esta conciencia. El ego, que ya sabes que es parte de nosotros, de nosotras, a veces nos llegamos a identificar con el mismo, pero no somos el ego. Es como el cerebro o los intestinos son parte de nosotros, pero no somos esos órganos. No somos el ego es parte de nosotros, pero no somos el ego. Nosotros somos parte de la conciencia cósmica. Todos somos parte de la conciencia del multiverso, que abarca el todo. Cuando se habla de Dios, hablamos de la conciencia que se encuentra dentro de ti. Fluye con esto que dije, respira. Cuando se habla de Dios, hablamos de la conciencia que se encuentra dentro de ti. Todo esto está dentro de ti y tú eres todo.
No hablo de tu historia personal, recuerda, no hablo de tu personaje, no hablo de tu ego. Todo es una manifestación de esa conciencia. Tú eres la fuente cósmica recorriendo todos los planos, el físico y todos los planos. Por eso se habla de multiverso. Es como que nosotros estamos aquí y en varios lugares más. Se le puede llamar desdoblamientos, a veces son conscientes o inconscientes. ¿Sí? ¿Vas siguiéndome? La divinidad vive en ti, la conciencia vive en ti y es abarcativa, lo que quiere decir que abarca a todo y a todos. Hoy tienes esta forma, pero has tenido otras formas. ¿Eso no lo recuerdas? Sí, claro, porque vinimos aquí y asumimos, aceptamos el olvido del por qué y el para qué estamos aquí. Y aquí estamos para recordar que todos somos uno. Y en esta vida humana nos sentimos divididos y eso es algo irreal. Todos son nuestros maestros. Vos sos mi maestra, mi maestro. Y todos somos nuestro propio maestro, maestra. Entonces te conectarás sí o sí con personas felices o con personas infelices. Con personas optimistas o con personas pesimistas. Son parte de ti mismo, de ti misma. Son esas zonas, esos lugares que tú todavía no has iluminado o que aún no conoces. Esto que te estoy diciendo es darte y hacerte ver que tienes un gran poder que hay en ti. Lo que pasa es que tenemos que aprender a usarlo. Comprendes que siempre estás aprendiendo algo. Cuando te conectas con tu luz, ahí evolucionas. Cuando te conectas con los seres de luz, con los arcángeles, te estás conectando ahí con tu propia luz, con tu sabiduría, con tu amor, con lo más sagrado que se encuentra en ti, lo más sagrado que hay dentro de ti. No solo la ley cósmica lo permite, sino que exige que la humanidad utilice las palabras yo soy, con la comprensión de que constituyen el poder infinito que cada uno, cada una tiene, ese gran poder que es la presencia de Dios, individualizada, la cual Anamkara suministra la vida y la inteligencia para actuar. Solo existe esta fuente, una, un punto o un foco de luz, al cual siempre puedes acudir, a menos que llegues a este punto. En tu atención no podrás tener tu liberación y no podrás tener la perfección. Y tampoco ustedes ni nadie en la tierra podrán expandir la luz en gran medida hasta que se den cuenta y pongan atención a su propia magna presencia yo soy y la mantengan allí. Te digo que es posible siempre dirigirte a Dios con palabras sencillas, recordándote una y otra vez que tú eres conciencia, que tú eres la conciencia universal, que tú eres pureza y sabiduría en plena expresión. Te puedes dirigir a Dios en términos sencillos y Dios nunca fallará en responder cuando se le dé siempre la oportunidad de actuar. Esta oportunidad viene cuando la personalidad reconoce que sin el poder del ser divino, nada puede hacerse. Y si entonces te diriges a Dios como te dirigieras a un buen amigo, a tu madre o a tu padre, e invocas este poder divino a la acción, comprobarás que Dios es tu ayuda, siempre presente y en todo momento. Dice el maestro Saint Germain, pongan a Dios a trabajar. Pongan a Dios a trabajar. Cada vez que tu atención regrese a una circunstancia o a un problema en cuestión, invita a Dios una y otra vez a actuar. Y si ves, Anamkara, todas las enseñanzas convergen en el mismo punto. Puedes ver el video que hice acerca de la oración de la llave de oro de Emmett Fox, que dice exactamente lo que ahora estoy diciendo de Saint Germain. Él concluye, me gustaría que te acostumbraras a aplicar esta actividad en cosas pequeñas. Al abrir una ventana o cerrar una puerta, pon a Dios a trabajar. El momentum
acumulación de energía que ganarás por tales prácticas diarias manifestará para ti lo que parecen ser milagros a los ojos de quienes no han construido un momentum similar. Momentum, la generación de energía, a eso se refiere como momentum. Practica la presencia. Saint Germain ha dicho: practiquen la presencia. Practica la presencia al vivir. Practica la presencia al hablar. Y luego, cuando requieras de la plenitud de la presencia, encontrarás que la práctica ha logrado la perfección y que la presencia responderá a tu llamado con toda su plenitud. He tomado todo esto, ya sabes, de la Biblia, de estudios metafísicos, del libro de La Voz del Yo Soy de Saint Germain, para abrir tu corazón, tu mente y comprender cuando realizas un decreto o una oración y sentirte que realmente está todo en ti, que simplemente tienes que apelar a lo que tú ya traes, a tu energía divina.